en esto hay un gran acierto. Se los canto con mi trino. Se los canto con mi trino. 9:30 es el concierto. 9:30 es el concierto. Nos vemos en el teatrino. Bueno, primeramente estamos por esta pequeña gira por Argentina, muy contentos, muy sorprendidos con este país maravilloso, muy similar a México, somos hermanos en un montón de temas buenos y malos. Lo que nos da identidad es precisamente la diversidad. México es un país con una diversidad enorme, tenemos actualmente 70 lenguas indígenas vivas, no en desaparición ni nada, lenguas que se hablan. Regiones con todos los climas posibles, con la gastronomía, la forma de ver la vida cambia mucho de un lugar a otro, entonces lo que hacemos es abordar música de ciertas regiones emblemáticas del país. Empezamos estudiando en una escuela de música, de diferentes tipos de escuelas de música, algunos más dentro de la música clásica, otros en escuelas donde se abordaba más música popular, y bueno, después nos entró como la inquietud de regresar o de sumergirnos en nuestras propias raíces y de aprender de nuestra propia música y entonces empezar a estudiar nuestra propia música desde muchas perspectivas, ¿no? Claro, inevitablemente como tienes una escuela a la cual te formó y esto, pues bueno, cada quien estudia estas músicas tradicionales decodificándolas de la manera en la que pues la escuela un poco te enseña, ¿no? Yo empecé a estudiar guitarra porque yo quería ser guitarrista de Mercedes Sosa en mi infancia, ¿no? Yo escuchaba música de acá cuando yo era niño. Mi mamá tiene discos de los Charchaleros, de mucho folclore de acá, de Atahualpa, de La Pampa también. Entonces, estoy cumpliendo el sueño de mucha familia mía, de gente que me quiere al venir aquí. Y ahora con el lenguaje nuestro de allá, que estamos en conjunto como La Manta, en esta búsqueda que no creemos que acabe nunca, ¿no? Defendemos la diversidad, entonces hay que practicarla desde nuestra célula mínima, que es el grupo, ¿no? Entonces, es un ejercicio sumamente interesante, fuerte, de convivencia. A veces convivimos durante un mes completo viéndonos casi diario, es tremendo, pero es este respeto al otro, a su forma de pensar, a su forma de entender las cosas también. Todos venimos de contextos muy diferentes. Entre mis compañeros yo creo que han tocado todos los géneros posibles de la música comercial, al menos que se oye en México, bueno, y no tan comercial. Ramiro ha tocado árabe, metal, ¿qué más? Hip hop, todo, ¿no? Jazz, música norteña. Carlos ha tocado jazz, flamenco, mambo y salsa. Se llama Árbol de la Esperanza, se llama el disco. Viene de un verso tradicional el nombre, una seguidilla, que son 7-5. Árbol de la Esperanza, mantente firme. Lo que sigue es de amor, es no han de llorar tus ojos ni al despedirme, porque si miro lágrimas de tus ojos no me despido, es lo que dice. Pero en México estamos pasando por un momento tremendo, es vaya un cataclismo lo que nos tocó vivir como sociedad, con todos los temas que ya conoce todo el mundo. Y pues bueno, nos gusta mucho también la imagen esta de abrazarnos o de asumirnos también como un árbol, que tiene que echar raíces de por medio, sí, para que no se lo lleve el temporal, el huracán de ahora. No, el otro temporal, el otro temporal, el más preocupante. Y tiene que ver también con volver a las raíces. Volver a las raíces para que también tus hojas y tus ramas y tus frutos se extiendan, porque si no estás arraigado no pasa nada.